Valendo já? Então estamos ao vivo, galera. Olha que legal! Mais uma live aqui da Rádio Disney. Hoje com uma convidada lindíssima. Já pode começar com esse sorriso maravilhoso para os fãs que estão te assistindo. Uma das maiores artistas mexicanas. Muito bem-vinda, Maite Perrone! Bem-vinda! Welcome! Vamos tentar falar espanhol. Portuñol. Portuñol. Muito obrigada. Bom dia. A gente que agradece. Bom dia, bem-vinda. E olha, vários fãs já mandaram algumas perguntas pelo Twitter e vão mandar também agora aqui. Muito bem. Preparada? Lista? Lista. Lista. Responder tudo? Tudo. E olha só, hoje nós temos também a nossa convidada aqui, que é uma super fã. Ela participou pelo Twitter, que é a Cibele. E ela trouxe acompanhante ainda, que é a Elisandra. Vamos mostrar essas duas. Bravo, bravo, bravo! Gente, muito legal com vocês aqui, viu? Estão felizes? Muito. Lógico, né? Que pergunta. Podem ficar à vontade. E daqui a pouco vocês podem fazer pergunta também, né? Uma de cada uma, pode ser? Vou preparar aquela pergunta. Isso mesmo. E aí, já temos pergunta para começar? Não vamos falar de futebol. Não. Gracias, já. Esqueceram o dia de ontem, né? Exato. Para começar, e aí? A gente começa com a pergunta daqui? Ok. ¿Qué te gusta más, cantar o actuar? Es muy difícil. Esa pregunta es la que nunca puedo responder porque las dos me gustan mucho. Y creo que he logrado dedicarme a las dos carreras, tanto de la actuación como de la música, y simultáneamente ir llevándolas de la mano. Así que mientras pueda ser así, yo seré feliz. Los días de hoy, ¿solamente cantando? Terminé un proyecto de televisión en enero y en febrero ya me enfoqué al 100% al lanzamiento del sencillo, al trabajo de lo que vamos a lanzar ahora los próximos meses y a viajar. He estado haciendo promoción, fui a Chile, fui a Argentina, fui a Colombia, fui a España, así que ahora estoy en Brasil feliz, mañana nos vamos a Perú, así que bueno, a todo lo que da con la música. Habla más sobre su nuevo trabajo. Bueno, es un sencillo nuevo que todavía no puedo compartir ni decir cómo se llama ni nada, porque es sorpresa, pero es un tema que voy a cantar a dueto con un colombiano. Es una canción urbana también y ya estamos preparando el video, así que vamos a irnos a Colombia a la filmación del video. Y bueno, pues muy emocionada, ojalá que a la gente le guste esta propuesta. ¿Tienes shows en Brasil? ¿Una fecha? Sí, tengo 3 conciertos en Brasil. Voy a volver en un mes, voy a estar aquí en agosto. Voy a estar el 2 de agosto en Curitiba, el 4 de agosto en Sao Paulo, el 5 de agosto en Río. Y para mayor información, pueden entrar a mundo.bc. Ahí van a poder encontrar toda la información para comprar los boletos. www.mundo.bc. Então, olha, decorou a data aí, tá vendo? 3 shows em agosto aqui. Galera acompanhando pela live aí, decora. Curitiba, dia 2 de agosto, dia 4 de agosto, São Paulo e o Rio de Janeiro, no dia 5 de agosto. Galera, pode mandar pergunta. A Jaqueline já tá participando aqui, Ela disse, quando você vem no Brasil, o que que não pode faltar? O que que você tem que fazer aqui? Ver a todos mis fans. Eso es lo más importante, sí. ¿Te gusta una comida típica de acá? Sí, claro, el brigadeiro, pero no, eso es dulce, puro dulce. el açaí me encanta también. Ok, hablamos sobre comida, pero yo quiero saber qué te gusta escuchar. ¿Qué me gusta escuchar? Yeah. Bueno, es que ahora con las plataformas digitales y con todo lo que existe en la música, es como muy difícil tener como algo favorito, porque siempre está saliendo, ¿no? Siempre hay nuevos temas, nuevas canciones, nuevos artistas. Entonces, me gusta mucho poder entrar a estas plataformas y escuchar las propuestas que hay, los temas nuevos, qué es lo que están haciendo otros artistas que admiro. Me gusta mucho la música latina, así que este género urbano que está en tanto movimiento es un género que me gusta. Pero bueno, hay muchos artistas que he podido conocer en mis viajes a Brasil. Y bueno, me encanta Vanessa Camargo, me encanta Thiago York, me encanta Taguinho. Ayer tuve la oportunidad de conocer a las grandiosísimas personas de Roupa Nova. ¡Ah, sí! Vamos a hacer un dueto juntos. Ayer estuvimos en el estudio, así que hicimos un tema. Y la verdad he podido hacer con ellos muy buena parcería. Ha sido un gusto. ¿Está en su Instagram? Sí. Stories, Roupa Nova. Sí. Ayer. Ayer. Sí.
legal. Ó, Mari Martin mandou aqui, ó. Qual foi o momento mais especial na sua carreira profissional? Uy, creo que ha habido afortunadamente muchos momentos muy especiales. Creo que he tenido la suerte de hacer lo que me gusta y de poder tener muchos momentos que me han llenado de alegrías. Así que elegir solamente uno es muy difícil. Es súper difícil porque creo que cada cosa te lleva a la otra y cada etapa te va dando su aprendizaje, tanto bueno como malo. Entonces es difícil elegir solo uno, pero creo que el mejor sería haber descubierto cuál es mi pasión, saber que estoy haciendo lo que realmente me gusta. Sientes falta, saudade? Saudade, como é que fala em espanhol? Saudade, sim, está bem. Saudade mesmo? Extrañar seria. Estranha. Na época de RBD? La tengo en mi corazón con un recuerdo muy importante y amo esa etapa en mi vida porque fue muy divertido, fueron muchos años de éxito, de música, de conciertos, de baile, de felicidad, de tanto amor de la gente. Pero también sé que los ciclos se terminan y empezó una nueva etapa para mí y esta nueva etapa, estos 10 años, han sido para mí muy importantes porque me he construido a mí misma, he construido un camino propio, he podido tener una relación cercana con mis fans, con la gente que me ha acompañado. Así que lo tengo con un recuerdo enorme, con mucho amor, pero ay, sí disfrutando mi presente, mucho. ¿Y tienes contacto con los demás integrantes? De repente, la verdad es que no mucho, pero cuando tenemos la oportunidad de coincidir siempre es con mucho cariño y con muy buena energía porque compartimos cosas increíbles. Pero la vida pasó y cada quien siguió su camino y yo siempre digo que es como cuando terminas la escuela. O cuando te gradúas y pasas a la universidad, que después cada quien sigue su rumbo y siempre hay un cariño muy grande de recuerdo. A Juliana mandó por Twitter, ella mandó así, ó. ¿Piensas en poner Love, La Promesa y Ni Loca en las plataformas digitales? Love. Estamos trabajando Love, así que muy pronto vamos a darles una sorpresa. Y bueno, así es como se llamó mi tour el año pasado, bueno, hace 2 años, Love. Y bueno, ahora tenemos ese tema dentro de la gira, obviamente. Ok. Y a Charts Maite, ¿es eso? Charts Maite, debe ser fan club, ¿no es? Eso. Ella, la galera del fan club preguntando, ¿cómo se fue a saber que Loca estaba en las radios de Japón? Imagínense, fue una locura total. Loca ha sido impresionante. Y de pronto saber que se toca este tema en países que nunca me imaginé ha sido, la verdad, que una alegría muy grande. Imagínate en Japón. Sí, sí. Claro. ¿Imagina un show por lá? No, o sea, no hay todavía un show por allá, pero imagínate, ainda, sería increíble. Ainda, claro. Isso, bacana demais. A Paula Monteiro mandou também pelo Twitter. De todos sus logros, ¿cuál te quedas más contente? De seguir estando cerca de la gente más importante de mi vida. Eso. Bonito. Y sí. A Milene Silva, ella preguntó si você gostaria de hacer una novela aquí no Brasil. Me encantaría. Olha, ahora sí tendría que hablar portugués, no portuño. Eu te amo, Brasil. Ah, então, beijos para você. Nada, né? Beijos para você, lindo. Ah, olha, mas eu acho que não é muito difícil, não, viu? Para quem fala o espanhol. Espanhol, português. A gente vai tentando espanhol, acaba sim. Dando certo. Então, sim, vou tentar, vou tentar. A Marjana de Souza, ela quer saber quem são seus ídolos. Como? Seus ídolos. Seus ídolos? Ídolos, como fala em espanhol? Ídolos? Nada. Ah, que gusta mucho. ¿Qué artistas me gustan? Admira. Bueno, me gusta mucho musicalmente en este momento. Sí. Me gusta mucho Dua Lipa. Me gusta mucho Cardi B. Me cae muy bien. ¿Ustedes también? Es que es lo máximo. Me cae perfecto. ¿Quién más me gusta? Bueno, J Balvin, obviamente, J Balvin me encanta. Anita, brasileira. ¡Ah! ¡Anita! Muchos artistas, hay muchos artistas haciendo cosas muy padres. Anita que... va a estar con a gente en un show día 5 de agosto, Rádio Disney Vivo. Mira, muy bien. Ven con a gente también. Invítenme, invítenme. Va a ser bom demais. Anita ya confirmó presencia. Perfecto. Olha, a Sibeli, que es a sua fã, que veio aquí te ver de pertinho, tem una pregunta. Sibeli, manda. Maite, ¿você pensa em fazer um feat com a Anitta?
Uy, pues no sé. Bueno, yo la admiro muchísimo, me encanta lo que hace y sería increíble lograrlo. Pero nunca lo hemos planteado, pero si se diera, sería maravilloso. ¿Más te pergunta? Não, pergunta que eu fazia. Ah, já pensei. Zero, é. Já pense outra, pense outra. O Matheus Gomes mandou assim: você aceitaria fazer uma vilã? Sim. Sim, me encantaria. É? Sim. Acha legal? Sim, me encantaria fazer algo diferente e creo que seria muito divertido. Aliás, existe uma diferença entre atuar em cinema e novela para você? Sim, sim, é diferente porque. Todo cambia, los tiempos, el estilo, las cámaras, la fotografía, el trabajo es muy diferente. Por ejemplo, en televisión tenemos que grabar al día mínimo 20 escenas, como mínimo. Y he llegado a grabar hasta 40 escenas en un día. Pero en cine, lo máximo que grabas son 5 escenas en un día, porque cada escena la haces en 3 horas, o sea, cada escena la tienes que repetir varias veces de distintas sí. perspectivas, con distinto movimiento de cámaras, y es un trabajo un poco más detallado, y con la televisión es diferente porque hay 3 cámaras al mismo tiempo grabando simultáneamente, entonces puedes hacer muchas más escenas en menos tiempo. Entonces, bueno, es muy diferente la forma y el ritmo, pero las dos me encantan. Yo no minimizo ni la televisión ni el cine, al contrario, creo que son dos formas distintas de actuar y de estar sobre un personaje en una historia, y yo lo disfruto los dos. Vamos ver a Isabela, ela mandou assim, a Isabela Santos, mandou pelo Facebook. ¿Alguna posibilidad de cantar con roupa nova no show de agosto? Ojalá los tiempos se den, ojalá que las fechas puedan coincidir, sería increíble. Nossa, sensacional. E o Igor Henrique, ¿existe planos para lançar as versões solo de Loca? ¿Cómo? ¿Las versiones solas de Loca? De Loca. Bueno, lo que sucede es que las canciones que han sido mis sencillos han sido duetos y es muy difícil poder hacer el dueto en un concierto en vivo porque los artistas siempre tienen muchos distintos itinerarios. Entonces, Loca es un tema que canto con Cali y Dandy, que son colombianos, que los quiero mucho. Y también ellos tienen gira y también están con nuevo sencillo. Entonces, no podemos ir de tour juntos, sí. Pero sí hay una versión que canto yo sola de Loca. Y también, bueno, obviamente la canción original, que es a dueto con ellos, que fue increíble hacerlo con ellos. Pero sí en el show la canto yo sola, con bailarines, con coros, con los videos de las pantallas que se trabajaron. Así que no se lo pierdan, va a estar buenísimo el show, va a ser todo nuevo, todo, todo nuevo. Você falou que gostaria de fazer uma vilã. E aí a Marjana quer saber qual que é a sua vilã favorita. Mi villana favorita. ¿Quién será? ¿Quién? ¿Quién? ¿Una brasileira? ¿Quién? De su tierra. Paola Bracho. Ah, ¿era ahí Tati Cantoral ella? No. Okay. ¿Paola Bracho dijiste? Sí. ¿Quién? Vilã. ¿Una villana? Sí. ¿Qué personaje es ese? No lo conozco. Yo ya aquí, no sé. No sé cuál es. ¿Pandora? Ah, la usurpadora. Ah, mira, no sabía. Perdón, México. Bueno, no sé si sea mi villana favorita, pero sí es una villana característica de las telenovelas mexicanas, que es Catalina Krill, ese personaje que existió hace muchos años, tal vez no lo conocen. Yo era súper chiquita y era una mujer con un parche en el ojo y era súper conocida, María Rubio. Y ya falleció María Rubio, una gran actriz, y ya, ella hizo como ese personaje tan característico de la villana más villana de las telenovelas. A Jéssica Dudu mandou falar que é sua fã desde pequenininha e pediu para você mandar um beijo para ela. Muitos beijos. Jéssica Dudu, ganhou beijo exclusivo aí, ó. Sua música favorita? Você já falou de vários estilos, né? Você curte vários estilos diferentes. Mas tem alguma música preferida? Aquela que está aí no seu celular, que você ouve sempre? Es que siempre estoy cambiando, la verdad es que a mí eso de libro favorito, música favorita, comida siempre me cuesta mucho trabajo porque me gusta todo, me gusta como disfrutar de la diversidad y de las distintas posibilidades que tenemos, así que no me cierro, siempre dependiendo el momento y la circunstancia elijo. ¿Qué sueño quieres realizar? Quiero... Cantar en Japón. Cantar en Japón. Quiero poder tener la capacidad de ser feliz siempre. Oh. Eso.
Es lo que queremos todos, ¿no? Claro, es que sí, al final yo creo que eso es lo más importante. Creo que cuando eres una persona feliz, te sientes realizado con lo que haces, con lo que vives, sea donde sea que estés, vas a estar bien. Entonces, ese es como mi sueño ideal, como el saber que siempre voy a estar bien conmigo y feliz. Más un fan club mandando aquí, ó, que es My Love, My Bebé. Digo una persona que te motiva a no renunciar de sus sueños. Difícil, ¿no? No. No. Tengo muy claro quiénes son esas personas. Sí. Y es mi novio. Coco es mi primer apoyo y soporte. Siempre me está impulsando y siempre me está diciendo que puedo lograrlo y me motiva y siempre está ahí como sosteniéndome para seguirme impulsando. Mi familia, obviamente. Carolina Palomo, que sin ella no sé cómo lograríamos todo, cómplice número uno. Y dos muy buenas amigas, Liliana y Jessica. Son como las personas que siempre están impulsándome realmente a lograr mis sueños y que amorosamente sí desean lo mejor desde el corazón. Sí. A Gi Menezes, Gisele Mene, no Twitter, mandó, ¿con qué artista brasileño te gustaría cantar junto? Hay tantos artistas brasileños, pero lo que sí les puedo contar es que voy a poder tener el honor de cantar nuevamente con Vanessa Camargo. Vamos a estar este 4 de agosto juntas en Sao Paulo cantando, así que me encanta porque la quiero mucho. Es una artista... Ah, la participación de ella ya sí, está confirmada. Sí, confirmadísima, así que estoy muy feliz porque es una artista muy generosa, una mujer increíble, es amada, linda. Entonces, bueno, me encanta cantar con ella. ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro artista brasileño? ¿Otro? Sí. No sé, ¿verdad? ¿Con quién será? Ustedes sugieran, a ver. ¿Qué es ahí? Hay tantos buenos artistas brasileños. Los fans quieren a Anitta. Bueno, imagina. Bueno, yo por mí, obviamente, sería increíble. A Gabi Silva, ¿cuál fue el mejor consejo de carrera que você ya teve? Gente, un consejo que você guarda para siempre. El no dejar de ser uno mismo y seguir adelante sabiendo quién es uno, sí, y qué es lo que uno quiere, sin dejar que otras cosas interrumpan el camino, ni mala energía, ni envidias, ni celos, nada, esas cosas que no existan. Hay que trabajar, poner el corazón y confiar en lo que uno quiere con la esencia y la mejor intención. Vini Santana mandó, grabaría un DVD en otro país que no es el suyo. Sí, claro. ¿Cuál? Brasil podría ser una excelente opción, ¿no? Creo que sería muy bueno. Sí. En São Paulo. En São Paulo. Que a gente puede ir, más fácil. Y a Jaqueline mandó una pregunta muy legal, Jaqueline Damasceno. ¿Cómo você se imagina de aquí 10 años? 10 años, bueno, de aquí a 10 años yo creo que ya voy a ser mamá. O sea, antes me preguntaban, ¿cómo te imaginas en 10 años? Y yo decía, no sé. Ahora digo, bueno, más valdría porque ya en 10 años yo creo que ya sería mamá. ¿Quieres cuántos hijos? Máximo 2. ¿Máximo 2? Sí, 2. Está bom, está bom. 2 está bien. ¿Qué más hijos? Yo creo que con hijos me gustaría ya estar produciendo, me gustaría mucho producir. Ya estoy como en ese proceso de poder producir y tener mis propios proyectos andando. Actuando, me imagino actuando. Y la música también sería parte de mi vida, pero vamos a ver cómo se siguen dando las cosas, porque de aquí a 10 años uno nunca sabe qué pueda pasar, ¿no? Y en la actuación uno tiene un poco más de vida, como que uno puede actuar a cualquier edad. Y en la música, pues dependiendo... todo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Raíssa Gómez, ¿cómo fue grabar con Carlos Baut? Increíble, me cae muy bien. Carlos Baut es un muy buen amigo, lo quiero mucho y es de esas personas que le gusta encontrarse en el camino porque es compartir con un buen compañero, con una persona consciente, responsable, profesional, talentosa. Es alguien que de verdad que me sorprendió gratamente y que disfruté mucho trabajar con él.
Alessandro Granado mandou no Facebook agora também. A época do RBD foi um fenômeno mundial, né? Uma febre mesmo. Você sente muita diferença daquela época para hoje? Sí, totalmente. La música estaba en otra época. O sea, la música era muy diferente. En ese momento todavía la gente compraba discos físicamente. Y ahora ya eso no sucede. Ahora ya todo es plataforma digital. Antes uno compraba el disco y se aprendía todas las canciones de un disco y escuchaba al artista y veía las fotos del disco. Ya eso no existe, ya eso no pasa. Entonces ha cambiado muchísimo. De 10 años para acá ha cambiado mucho. Y además que RBD fue hace 14 años. Hace 10 años se terminó, entonces sí, la música ha modificado muchísimo sus formas, pero creo que es muy interesante el poder seguir siendo parte de todo este movimiento y poder seguir aportando algo. Ok, tem mais pergunta aqui, ó. ¿Cómo Yo Te Quiero es una composición suya? No, es una composición de Mauricio Renfijo y de Andrés Torres. Okay. Y ellos son los productores del tema y también son los productores y los compositores de Loca. Loca. Sí. Maurício Real também mandou. Onde você vai gravar seu novo videoclipe? Sabes? Em Colômbia. Colômbia. Sim. Maurício Real está aí. Luna. É você, Luna? Não. Luna, me encanta tu nome. Ah, essa pergunta é interessante. Qual, qual? O que a Maitê de hoje, diria a Maitê de há 10 anos, não a ser? Um conselho. Não a ser? Não a ser. No, otro. Ya pensé en algo. No hacer. Nossa, a Luna caprichó ahí. No sé, no sé. Yo creo que no dejar de soñar. No puedes dejar de soñar, tienes que siempre estar soñando y tienes que tener una ilusión por la cual trabajas y por la cual te levantas. Es un consejo bueno para cualquier época, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que no importa la edad que uno tenga, uno tiene siempre que seguir soñando y seguir poniéndose metas y al final eso te mantiene ilusionado, activo, con energía por lograrlo, así que yo creo que eso, no dejar de soñar nunca. Ok, a Juliana Camargo, arroba Jujuxa, mandó aquí, ó. ¿Cuál es un lugar que nunca hizo un concierto y sueña con hacer? Asia. Asia, oye, qué legal. Nunca, claro, sería increíble. Y vamos a hablar de shows de nuevo, gente. Día 2 de agosto, vamos a ver si celebra. 2 de agosto, Curitiba. Eso. 4 de agosto aquí en São Paulo. São Paulo. Y día 5, Río de Janeiro. ¿Ya conoce todas esas ciudades? Ya. ¿Ya? Curitiba ya, también. Ya. Hace 2 años hice un tour y también estuve en Curitiba, Sao Paulo y Río, así que este año volvemos. ¿Cuántas veces en Brasil? ¿Se sabe? Yo creo que he venido una vez al año desde hace 15 años, o sea que ya no sé, y a veces hasta más. Gente, ya creo demais. Que sí. ¿Y ella habló más alguna pregunta? Ya, ya, muy bien. A Elisandra. Yo quería saber cómo va a salir su música con un canal. ¿Cómo qué? ¿Perdón? ¿Cuándo lo van a lanzar? ¿Cuándo? No sé. Ellos son los que van a decidir eso, no sé, recibí la invitación de poder colaborar con ellos en este tema, es una canción súper linda, muy romántica, y bueno, será un tema que pronto se lanzará, ya ellos nos compartirán cuándo, y ya, sabrán ustedes antes que yo seguramente, pero ya, ya no falta mucho. E aí, gente? Feliz a vida? Tá acabando. Fazer o quê? O nosso bate-papo aqui foi rápido, mas foi muito gostoso. Obrigada por ter vindo. Graças. Sempre bom receber você aqui na Rádio Disney. Já que você vem todo ano no Brasil, já sabe, tem que passar na Rádio Disney. Tá sim, bom? Perfeito. Volte mais vezes. Graças. Pode mandar beijo, abraço para os seus fãs. Beijos para todos, beijos para você. Obrigada. Graças, muito obrigada, Brasil. Graças. Obrigada. Valeu por participar com a gente. É isso, galera. Curte aí, compartilha, conta pra todo mundo dessa live, que foi bem legal. Maitê Perrone, com todo carinho, recebeu você aqui. Graças. Muito obrigada. Um beijo e mais sucesso pra você. Graças.